realmente los estudios sobre la aplicación del conocimiento en la industria es relativamente corto. Eso no quiere decir que la industria, que las empresas no aplicaran la ciencia para producir algún bien o simplemente metieran dentro del proceso productivo algún invento. Hay un momento en la humanidad donde el hombre deja de pensar en el ser, en la aplicación de la ciencia en el ser, y si no, empieza a aplicarlo en el hacer. Eso es lo que trae consigo que hoy estemos mirando a la innovación, al conocimiento, en cómo puede transformar las formas de hacer de nuestras empresas. Lástima que Chepe se quedó en aquel momento en el ser o no ser. Esa es la cuestión. Hoy en Cuba se trata de hacer o no hacer, porque el ser lo tenemos claro. Queremos hacer una sociedad socialista próspera y sostenible para el bienestar del pueblo. En Cuba también hemos vivido muchas revoluciones en el sentido de aplicación del conocimiento a la industria. Recordemos aquella revolución industrial que tiene como paradigma al Che inaugurando fábricas. Ahí estábamos pensando en la ciencia aplicada a los procesos, a las maquinarias, aplicada a los instrumentos para hacer más eficientes nuestras industrias. Después vino la revolución por la productividad. Recordemos aquella frase, dos tareas básicas, producción y defensa. Y realmente ahí aplicamos el conocimiento a cómo hacer más eficiente el trabajo, la gente produciendo. Por tanto, hacíamos énfasis en el trabajador, en la parte que le tocaba al hombre para hacer con la máquina. Hoy estamos entrando entonces a la revolución en el conocimiento, que alguna gente llama sociedad del conocimiento. Parece que ya desde los 70 le cogen miedo al término revolución. Pero lo importante es que estamos aplicando el conocimiento al conocimiento. De lo que se trata hoy es hacer ese conocimiento crecer para hacer más eficientes nuestras empresas. Hay muchas formas de hacerlo, pero en Cuba al menos hay tres identificadas. La primera, la propia empresa generando ciencia. La segunda, la empresa obligando a que la universidad o los centros de investigación hagan ciencia para el proceso productivo. Y la tercera es convertir la ciencia en industria. Eso es lo que está pasando en BioCuba Pharma, o sea, en todo el proceso biotecnológico, todo el desarrollo biotecnológico que tiene a Fidel cuando nos dijo que Cuba tenía que ser un país de hombres de ciencia. Fíjense que Fidel dijo de hombres de ciencia, no un país de científicos, sino que todos apliquemos la ciencia en nuestro accionar. Así llegué a Cinesoft. Era un congreso de pedagogía y se venía a hablar sobre criptomonedas. Llegué a Cinesoft con muchas ideas. Eran ideas muy revolucionarias para la Cuba de ese entonces. Iván solo se enfocaba en su CubaEduca. Él entendía que nosotros, que habíamos trabajado ya en mucho el comercio online, que conocíamos de lo que era la nube y vender sobre lo que son plataformas en el exterior, éramos como aquello que él necesitaba para poder llevar a la escuela cubana. Y era como una contradicción. Nosotros ya veníamos con muchas cosas desarrolladas desde el 2011 en función del turismo, en función de mercados en Cuba que habíamos descubierto, pero él quería defender su CubaEduca. Así llega Cinesoft. Ellos sabían enseñar con tecnología. Tenían la ciencia. Nosotros teníamos la tecnología de la nube, la tecnología de poder hacer que todo ese conocimiento fuera en tiempo real y llegara a millones de gente a través de la tecnología de la internet. Pues había un problema. Yo era TCP y le dije al director Iván, soy TCP, ¿cómo vamos a poder trabajar juntos los dos? Me dijo, trabajando, ¿tú no eres cubano? Pues sí, soy cubano, yo también. ¿Tu empresa no está en Cuba? Sí, la mía también, trabajando. Hicimos CubaEduca. Después apareció el repasador virtual, algo bien complejo de hacer, pero funcionó de manera espectacular. Después que terminamos con el repasador virtual, siguieron sus ideas y todo fue como confuso, ¿no? Y había que hacer un blog para que los maestros interactuaran con los niños y dónde entran los niños. Eso empezó a crecer tanto y a crecer tanto que tuvimos que todo a la misma vez y en equipo, entre Cinesoft, los maestros, los profesores, los informáticos, todo el mundo como una especie de tormenta de ideas, a generar esa plataforma que él tanto tiempo había soñado. Y una sola condición le pusimos. Queríamos que esa plataforma vendiese en el exterior y generara ingresos para los maestros cubanos. Y llegó el momento de acercarnos a Iván y hacerle la propuesta que siempre habíamos soñado desde el 2011. En el 2011, cuando empezaron los lineamientos en Cuba, nuestro equipo de programación habíamos reconocido o habíamos detectado que había muchos sectores dentro de la economía cubana que debían ser informatizados. Y casi todos esos sectores están aún todavía, muchos de ellos en su mayoría,
en manos de compañías extranjeras. Eran software que no eran difíciles de hacer. Algunos eran muy complejos, como en el caso de los EDS, otros eran básicamente más fáciles, pero todo ese dinero que Cuba podía ingresar, siempre en una gran mayoría, se exportaba o se salía del país a otro sitio, a otro lugar. Pese a que Cuba graduaba cientos de miles de informáticos que estaban preparados para poderlo hacer. Y empezamos a involucrarnos en la programación de todo lo que le hacía falta a Mintur. Detectamos que habían motores que podían ser hechos por nosotros en Cuba. Descubrimos que Cuba era el país propicio para generar un sistema de distribución de turismo real. ¿Qué era eso? Bueno, era hacer algo que tuviera como en una pirámide, que la base de ese algo fuera toda la disponibilidad que tuviese el país de todo lo que tuviera que ver con el turismo. Todo eso estuviera puesto en un mismo lugar. Que eso convergiera después en otra segunda fase o en un segundo piso de esa pirámide, que sería la distribución. Y así empezamos a hacer el primer sistema de distribución global propio de Cuba, hecho por cubanos. Ya teníamos una alianza con Cinesoft. Fuimos a ómnibus nacionales, empezamos a digitalizar la empresa. Estuvimos como un año y algo, casi dos años, haciendo código. Ya hoy ómnibus nacionales cuenta con un sistema de distribución global, como el que tiene el turismo, como el que tiene Abanatur, para hacer toda su distribución de autos alrededor de todo el planeta entero, incluyendo Cuba, de producción nacional y donde no hay ninguna exportación de capital, de todo el dinero se queda en Cuba. Ese sistema es capaz de poner todas las rutas de autos, todo lo que tenga que ver con ómnibus nacionales, con Vía Azul, con todos esos movimientos que hacen ellos de paquetería, incluso en los espacios que le quedan en las bodegas, todas esas transportaciones, se registran hoy en nuestra plataforma y se lleva a nivel global. Ya si usted viene de cualquier lugar del mundo, usted puede entrar en una plataforma de turismo, rentar un avión, rentar un auto si quiere estar en Cuba, o puede ir y rentar en ómnibus nacionales un asiento o en Vía Azul un asiento e ir a cualquier provincia y participar del turismo, de lo que usted quiera hacer o lo que usted vino a este país. No necesita ya que una agencia de viaje intermediaria en otro lugar del mundo le cobre de más a un cliente para quedarse con una parte de un capital que es nuestro, que pertenece a Cuba. Si Cuba tiene los informáticos para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Lo logramos, ya está. Había un interés en todo el país de lograr el comercio online. Estábamos en el medio del coronavirus. Teníamos que ir lo menos posible a los lugares. Y empiezan muchas empresas a hacer sus sistemas de distribución de tiendas. Sistemas que ya existían. Cuando nos ponemos a estudiar después vemos Amazon, vemos Alibaba, los conceptos que habían. Y entonces Cinesoft nos hace la propuesta de desarrollar un sistema de distribución de tiendas. Esa plataforma que creamos, que hoy es la plataforma que usa y que está implementando el grupo G-Comex de comercio exterior y todas sus empresas, es la plataforma que usa la Mercedes-Benz a través de su empresa MSV Comercial. Es la misma plataforma que utiliza las empresas del grupo Caracol con sus 700 tiendas a nivel de país, la empresa Palmares con todos sus restaurantes. Esa plataforma cumplía todos esos requisitos. Ella era capaz de hacer cada una de esas tiendas dentro de una misma plataforma y esas mismas tiendas podían hacer su propio inventario, su propia distribución, incluso podían tener su propia dirección URL aparte. Aunque todo estuviera concentrado en un mismo lugar y se pudiera entender así como una cosa global, pues cada uno podía tener su identidad propia, su marca, sus colores, su propia autonomía. La aplicación del conocimiento, de la innovación, en la educación, en el turismo, en el transporte, y no hemos hablado de la salud pública. Con este grupo, Cinesoft pudo hacer una plataforma que ayudaba en las pesquisas activas del personal de la salud. Una plataforma que desde la base, haciendo uso del conocimiento que parecía ser que en el mundo entero todo el mundo tenía claro, pero el sistema de salud que era único, había que empezarlo desde la base, desde el consultorio, el médico de la familia y todo un sistema de información que llevara hasta el ministerio lo que estaba pasando en las pesquisas que hace el personal de la salud pública. Pero también ayudamos los estudios para la vacunación, para el tratamiento, a todo lo que en materia de investigación estaba haciendo salud pública. Ahí estuvo también Cinesoft con el grupo Guajirito, aportando ese conocimiento al desarrollo de la salud pública.
Desgraciadamente, todo esto se ve muy bonito hoy, pero realmente tuvimos muchas trabas en el camino. La primera y la más importante con la que había que batallar era el miedo a trabajar con los TCP. Un actor económico que reconocía nuestra constitución y, sin embargo, los empresarios teníamos miedo a trabajar con ellos. En segundo lugar, trabajar también el tema de la cultura, de la información, de los directivos que tenían que, en definitiva, promover la informatización de sus sectores. Una tercera traba, el marco regulatorio. Estaba claro que había que hacerlo, pero faltaba todavía respaldo de lo jurídico para que esto no se convirtiera en un problema para la empresa estatal socialista y también para el TCP. También nos encontramos con otro problema. Informatizar quiere decir clarificar también la información, dar transparencia a todo lo que fluye desde la base, y en tanto los directivos preferían primero organizar su empresa, organizar su economía, organizar sus almacenes, para después entonces dar el paso hacia la informatización de esos procesos que nosotros estábamos proponiendo. Trabas como, por ejemplo, a veces de confundir el ahorro, el gasto, disminuir los gastos contra el costo de oportunidad. A veces perdemos grandes negocios, perdemos la oportunidad por no hacer un gasto en un momento determinado. Por tanto, fue un camino que evidentemente tenía un impacto social muy grande, pero que también tuvo sus trabas para llevarlo a un feliz final. Por suerte, llegó el momento de las medidas que se fueron tomando durante todo este tiempo para desatar las fuerzas productivas, dígase, para realmente hacer más eficiente la empresa estatal socialista. Así se fueron tomando medidas por la dirección del país que beneficiaban siempre a la empresa estatal socialista. Lo importante no era que se tomara la medida, sino que los empresarios fuéramos en busca de ella para ver cómo la aplicábamos en nuestro contexto. Entre estas, la flexibilidad en las actividades secundarias que podía hacer la empresa, dejó de ser un gasto la investigación y la innovación, la plantilla de cada empresa era facultad de sus directivos, se elimina el indicador del gasto de salario por valor agregado bruto para el pago de las utilidades, se permite exportar a los TCP, las relaciones entre el turismo como sector estratégico con otros sectores, la utilización de las utilidades también para otras actividades de atención al hombre, otras facilidades para los pagos de los trabajadores. El decreto 33 permite que las empresas participen en los proyectos de desarrollo local. Se le da facultad a las unidades empresariales de base e incluso generar empresas filiales, la elaboración de planes desde la base y la relación con la zona del desarrollo en Mariel. Todas estas medidas fueron la antesala de la última que hemos tomado en estos tiempos, las esperadas MIPIMES.